y también quería saber por último, bueno, tenía cosas más para hablar, pero ya voy a terminar, pero solo quiero saber quién de la UG propuso esto, porque trae una persona que trae muchas informaciones inválidas. O sea, ustedes están viendo una otra mirada de Brasil. Que apoya la postura. Bueno, o sea, creo que hay un respeto también, porque es una universidad seria de traer gente que habla cosas sin datos, sin una búsqueda científica. ¿Y quién lo trajo? Es que nunca venir con su punto de vista a dar una cátedra así. Sí, la verdad que es muy triste, muy triste este tipo de reacción, porque se sacó la oportunidad de otra persona hacer una pregunta. La verdad, sí, interrúmpame, muy educada. No, pero yo estoy gritando, porque estoy pidiendo. No, eso no es un ambiente académico. No se parece con un... ¿Está aquí obligada? Ah, pues bien, muy bien. ¿Alguien ha obligado a ustedes a estar acá? No, de hecho, no vienen por propaganda. Sí, entonces, ¿qué? Antifeminista, está escrito en el cartaz. No está escrito en el cartaz. Sí, pero acá no es un momento de debate. Si quiere, podemos hacer, pero mañana o en algún día que no tengo agenda, porque eso es mi trabajo. Ahora, ¿qué voy a decir? Bien, me gustaría de cualquier manera, desde el comienzo ha dicho que fue una experiencia personal mía. Desde el comienzo. También dice que ha sido un testimonio, no una experiencia técnica. Pero es muy importante decir. Es muy importante decir que hay una perspectiva de Brasil que tampoco es real. Con la, no sé cómo se te llama, tampoco me interesa también. No sé. Después la fora podemos conversar con personas civilizadas. Ah, tú también si quieres, no me importa. Pero es muy es de una falta de senso muy, muy grande decir que las mujeres en Brasil siempre conocieron el feminismo. El feminismo estaba dentro de la universidad, es solo las ricas, las que tienen el privilegio de estar acá sentada en la universidad, que se conocían. Ahora está por todos los programas de la televisión, en las novelas, en todo. Después de 2011, 2012, principalmente después de la marcha de las putas, de después que yo voy a decir que yo no era una feminista famosa, hace todos los días, de quién tiene cualquier tipo de duda. Bueno, todavía vamos todos. Que mis compañeras y mis compañeros universitarios se hayan traído de Brasil. Carajo, díganme con qué dinero. Okay. Bueno, señora, le agradezco. No sé si usted sea profesora de aquí, si sea estudiante. No es Ana Franca. Quiero preguntarte, ¿cómo surgió la idea de traer a Sara a esta conferencia y quién financió la visita de ella desde Brasil? Pues la verdad, la primera pregunta era cómo surgió la idea. La idea surgió de personas que pensamos diferente, porque hasta ahorita se ha dado el mismo punto de vista, ese que se está gritando, de personas pues que quieren que una misma idea se quede, ¿no? Y que esa idea la tengan todos y que no están de acuerdo con que se tenga esa idea.
Entonces, pues al final de cuentas nosotros nos preocupamos por esa parte, dijimos, ¿por qué solamente dar un punto de vista respecto al tema? Queremos que más personas conozcan otros puntos de vista, no para que los tengan, sino para que conozcan la diversidad de ideas, la diversidad de perspectivas que se pueden tener respecto a algo, y en base al conocimiento, al razonamiento, al ver diferentes puntos de vista, ellos puedan generar su propio punto de vista y su propia postura. Y del financiamiento, pues al final de cuentas, ella venía a otras escuelas y nos hizo favor de venir aquí, pero realmente este no era su punto principal de venir. Entonces, la verdad, yo desconozco quién esté financiando el que haya venido. Yo solamente, como parte del movimiento Provida, o una persona que soy Provida, me enteré que iba a venir y pues les dije que si podía, pues de una vez, así como de paso, venir aquí. Es decir, la universidad o ustedes como estudiantes no pagaron nada porque ella estuviera aquí presente, viáticos. La universidad no paga nada. De hecho, la universidad no creo que pueda tener una postura respecto al tema, y la universidad, así como a lo mejor nos prestó un espacio, que es lo único que hizo, prestarnos un espacio para esto, también prestó un espacio hace no mucho, que yo fui a esa conferencia en química, a lo mejor con las trabas que quieran, pero prestó un espacio donde incluso se propició otras cosas, se ofreció, por ejemplo, yo estaba en esa plática y se enseñó cómo abortar desde su casa, ¿no? Entonces, pues bueno, al final de cuentas yo no le voy a decir a la universidad, tú estás promoviendo el aborto, ¿por quién va a pagar los viáticos? La verdad es que yo, como te comento, yo solamente la invité sabiendo que iba a venir. ¿Y no cobró absolutamente nada, ni viáticos, ni traslados, si estaba en otras universidades? Yo solamente aproveché que estaba aquí. ¿Aquí en Guanajuato estaba? Que vino a otras escuelas, no es la única plática que va a dar, y en base a eso, pues la invité para acá. Oye, y para solicitar este auditorio, ¿te pusieron trabas? Para solicitar este auditorio. Ajá, para sí, que te lo prestaran. Sí. ¿Cómo cuáles? Pues de hecho ni siquiera me lo iban a prestar porque... Pero tenías carteles con sí, con carteles. Ya con el auditorio. Pero me da la impresión de que estás como en contra. Entonces, la verdad es que, o sea, no, yo si te estoy cuestionando nada más. Una postura. Yo estoy cuestionando. Me preguntas las pero cosas. Yo bueno, es que no puedes irte con impresiones. Yo te estoy cuestionando, sí, claro, pero porque me interesan los recursos públicos. Son los mismos. No es un recurso público, para empezar. El espacio es un recurso público. Bueno, Zona Franca ha mostrado la postura que tiene al respecto, porque ustedes mismos hicieron esta otra publicación sobre la chica que le pusieron trabas en química. Entonces, la verdad es que también creo que lo que sea que vayan a decir, a lo mejor no va a ser una postura muy neutral, y creo que eso no es lo correcto. No, yo nada más te estoy cuestionando qué trabas te pusieron para prestarte el auditorio. No me iban a prestar ningún auditorio, estuve viendo a ver si me prestaban incluso acá en rectoría, me dijeron que también estaba muy difícil. De hecho, si te das cuenta, la propaganda se puso un día antes, porque no habíamos podido hacer nada de propaganda, porque no nos habían aceptado nada de espacios. El culo de tu madre, cuando estamos en una universidad pública, de sí, respeto, porque ya me ha llamado de fascista. Porque conoces quién, yo no. Pero no grité para usted, grité para la chica. Sí, pero eso es una razón para decirle que eres... ¿Eso es una razón para decir que fascista es el culo de tu madre? Sí. Ok, gracias. Estas conferencias... Tranquila. No, yo estoy haciendo mi trabajo. Mi correo, por favor. Ajá, dime cuál es, yo ahorita lo anoto. Sí, anota, contacto. ¿Cómo se dice? @ sarawinter.com.br. BR de Brasil. Y ahí me vas a poder sí, decir. El orzamiento, sí. Ajá, ¿y cuántas pláticas vas a dar aquí en Guanajuato? ¿Y dónde vas a estar? No sé. Mejor que espere José, que está cuidando de mi agenda. No sé cuántas. Hoy es la última. Ah, hoy es la última. Sí, ¿cuál es el vehículo que trabaja? Yo trabajo para un portal que se llama Zona Franca. Zona Franca. Es portal de noticias, así es. Sí. Entonces, quería saber en qué otros espacios vas a estar compartiendo experiencias. No tengo más. Mañana. Tengo muchos días, pero no sé exactamente las fechas, los lugares. ¿Aquí en Guanajuato o en otras? No sé, tengo que preguntar a él. Ajá. Oye, ¿y tú no tienes idea de cuánto... ¿Quién te contactó para que vinieras? La organización Que Viva México. Uh-huh. Ok. ¿Y cuántos días llevas en México? 12 días. 12 días. ¿Y vas a seguir con la gira por otros estados?
también no sé, porque no sé cuál mi agenda, sé que voy para Guadalajara y me vengo en México más 2 veces aún en el próximo año. Okay.